Bueno, pues en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con un componente como este que estoy marcando aquí con el dedo en el vídeo, que es una placa llamada Arduino Nano. Ahora vamos al catálogo. Esto que tengo aquí es la placa que hemos estado utilizando estos días, es la placa Arduino 1, es la placa que de hecho lleva el shield, con lo cual voy a ponerla, digamos, sin el shield para que veamos la placa pura. Y esto que estamos viendo aquí, voy a poner esto un poco aquí, y esto que estamos viendo aquí es la placa Arduino Nano, para que nos demos cuenta de cuál es la diferencia de tamaño, para que nos demos cuenta cuál es la diferencia en cuanto a el espacio que ocupa. Vamos a ver también un poco cómo tratar esta placa, y también quiero hablar un poco, evidentemente, de las especificaciones. Mientras que la Arduino 1, para ciertos tipos de wearables, como por ejemplo una pulsera, es mucho más difícil de llevar, como nos daremos cuenta, la Arduino Nano es mucho, mucho más eficiente. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, me voy a ir a Arduino 1 Tech Specs. Me voy a ir a Arduino Nano Tech Specs para darme cuenta de que... no, aquí. Esta es para darme cuenta de que a nivel de especificaciones, aquí la Arduino 1 tiene tech specs, tiene 32 kilobytes de memoria y tiene un procesador tipo aquí, no lo veo, pero ahí por detrás, ATmega 328P, mientras que el Arduino Nano tiene también. Ah, tech specs. Vale. Vamos a ver. Tiene también los 32 kilobytes de RAM con un procesador ATmega 328. ¿Vale? Es ATmega 328P o 328. Importante también que veamos que el procesador del Arduino 1 va a 16 MHz, mientras que el procesador del Arduino Nano también va a 16 MHz. En definitiva, lo que tenemos básicamente es que el procesador es el mismo, la potencia del equipo es la misma. Si nos fijamos también, la placa Arduino 1 se conecta a través de ese puerto de USB para impresora, mientras que la placa de Arduino Nano se conecta con ese puerto de ahí, que es un puerto de USB mini. En este caso, lo que he hecho es que tengo preparado, cuando digo tengo preparado, es que no sé dónde se me acaba de ir. Aquí tengo preparado un cable que es como ahora en un momento vamos a ver, que es este cable de aquí, que es el cable que vamos a conectar a la placa. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es conectar la placa y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ella, vamos a ver cómo programamos con ella, vamos a verlo un poco todo. Ahora, en un momento dado, lo que haré es ponerla de frente a la cámara y leeremos un poco qué es lo que pone ahí y veremos qué pines tenemos con respecto a los pines que tenemos en la placa Arduino 1. Muy importante que nos demos cuenta que, por cierto, a ver, aquí. Muy importante que nos demos cuenta, como decía, que si los pines de la placa Arduino 1 son hembra, los pines de la placa Arduino Nano son macho, lo cual tendrá que ser tenido en cuenta para, pues eso, la conexión de diferentes dispositivos. A continuación, conecto el cable. Bien, vemos que la placa tiene un LED inicial, ahora mismo no tiene ninguna programación. Voy a apartar un poco esta placa, voy a girar un poco la placa, ¿verdad? Porque está teniendo, o sea, los LEDs hacen mucha luz. Otra cosa que puedo hacer es bajar un poquito la fuerza, ¿vale? Y a continuación lo que voy a hacer es cargar el IDE de Arduino para programar esta plaquita. Ah, por cierto, antes de continuar, precios. En cuanto a precio, Arduino Nano en la tienda oficial de Arduino. Digo la tienda oficial de Arduino porque es una buena referencia de precio. Y vemos en este caso que el precio de la placa Arduino 1 está por los mismos 20 euros de referencia que la placa Arduino 1, ¿vale? Entonces vemos que no hay un sobrecoste por el tema de la miniaturización.
Bueno, vamos a aquí. Vale, vamos allá. Bien, cierro por aquí, cierro sketches anteriores que van apareciendo. Vale, muy bien. Y a continuación voy a ir a archivo, voy a crear un nuevo sketch. Y vamos a lanzarlo. En este caso, quiero cargar el típico Blink. Vale. Ok. Vamos a ver. Vale. Vamos al LED built-in. En el setup. Vamos a copiar y pegar este código en el loop. Esto lo voy a guardar como escritorio, como curso de Arduino, como 026 Arduino Nano. Bien. Y a continuación, vamos a cargarlo. Al cargarlo, me va a dar un error con toda probabilidad. Bien, vamos a ver, no puedo abrir este dispositivo, así que me voy a herramientas, puerto, USB serie, vemos cómo la nomenclatura cambia con respecto al Arduino 1. Vamos a ver un momento procesadores, placa. En este caso voy a cargar el Arduino Nano. Y ahora cargo de nuevo. Vale, ¿y ahora qué pasa? No puedo abrir. Ah, pero sí, no he cambiado ese device. A ver. Herramientas, puerto. Bluetooth, USB serial. Si no, reiniciaré. Ahora sí que está cargando. No se ha visto, pero ahora sí que está cargando. Vale. Tengo ahí el LED blinqueando, entonces. Para comprobar que está funcionando correctamente, lo que voy a hacer es. Vale, el programador no está respondiendo, no pasa nada. Lo que voy a hacer es volver a cargarlo. Problema subiendo la placa. No sé por qué me da problema ahora. Igual lo que hago es desconectarla y volverla a conectar, que es algo que, como sabemos, pues tiende a dar buen resultado. Vale, y ahora, si todo va bien. Ahí, el programador no está respondiendo. U serial. Ah, el procesador es ATmega 328P. El del Arduino Nano no es 38P. Hemos dicho Arduino Nano TechSpecs. Hemos dicho que es el 328 sin la P. ATmega 328. Y vemos que el IDE nos ofrece el 328P. Voy a coger una placa Arduino 1. Voy a coger el. Oh, programador, procesador. Vamos a ver. Igual lo que hago es actualizar. Arduino Nano. Voy a coger el 168, lo lanzo. El caso es que hace un momento ha funcionado, también lo tengo que decir. Vale, está cargando. Vale, y el programador no está respondiendo. Vamos a arrancar. Sí que parece que esté haciendo ahí señal como de que recibe. Vale, con lo cual lo que hago igual es actualizar para. Vamos a cerrar por aquí. Para ver si hay este nuevo modelo metido
dentro de las especificaciones. Vale, voy a hacer una cosa. Aquí en herramientas voy a elegir el Arduino Nano con procesador 328P con el old bootloader, con el antiguo cargador. El puerto, cojo ese puerto, lo lanzo y vamos a verlo ahora. Y si me aparece el mensajito de actualizar, pues le diré actualizar. Vale, ahí está cargando. Y ahora sí que ha cargado correctamente el dispositivo. Vale, muy bien. Pues vamos a ver, porque una vez que tengo esta placa funcionando, a continuación lo que quiero es insertarle una serie de componentes. Quiero meterle un sensor de temperatura, quiero meterle, por ejemplo, también un sensor de ultrasonidos para ver a quién tengo cerca, o quiero en definitiva meter una serie de componentes. Para eso he cogido unos cuantos componentes, he ido a la tienda, he comprado, por ejemplo, tengo aquí un sensor de ultrasonidos, no el de Batman que tenía, sino uno nuevo. Y lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer es... lo voy a abrir. Y lo voy a poner encima de la mesa. Y lo pongo ahí. A continuación voy a coger un LED. Mejor dicho, voy a coger tres. Vamos allá. Y cojo aquí un LED de color amarillo, otro de color rojo, y si es posible, me gustaría coger uno de color verde. Si no lo tengo aquí, lo tendré en la caja. A ver, un segundo. Bueno, mira, voy a coger uno de color azul y ahora luego cogeré uno de color verde. Mira, verde, ya está. Venga, verde. Bien, vamos a ver cómo podemos conectar cada uno de estos dispositivos, porque vamos a empezar por el fácil, vamos a empezar por los LEDs. Yo de hecho lo que voy a hacer en este caso es que voy a apagar el LED. Y con esto lo que quiero es que no esté parpadeando, sino que se quede quieto, porque en la cámara ahora. En la cámara hemos visto que molesta un poco a la vista y de hecho sigue molestando un poco, no sé si darle la vuelta. Ahí. Y a continuación, ahora lo que vemos es que tenemos una serie de pins y déjame apagar un poco la placa y déjame acercar la placa a la cámara. Y al acercar la placa a la cámara, aunque ahora mismo de momento no veas nada, pero si ahora enfoco, ahí, si ahora enfoco, tú verás que aquí arriba, en la parte de arriba, hay unos puertos digitales que, bueno, tenemos aquí el de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Tenemos también un ground. Tenemos también puertos aquí. Tenemos también puertos analógicos. Tenemos el puerto de 5 voltios. Tenemos el reset. Tenemos otro ground. Entonces, la idea es que tenemos unos puertos que vamos a poder utilizar. Pero claro, démonos cuenta de que solo para 3 LEDs ya tenemos un problema. Y es que 3 LEDs van a requerir tres grounds y no tengo tres grounds, tengo dos grounds. Este es el problema de las placas, evidentemente, tan pequeñas, es que no tienen tantas conexiones. Bueno, la voy a volver a conectar. Voy a volver a enfocar.
Ahí, para que me veas bien. Vale, y a continuación lo que voy a hacer es recurrir a cables hembra. Entonces, estoy buscando cables. Estoy buscando cables. Si tenía yo por aquí 1000 bolsitas de cables. Un momento, que estoy buscando bolsitas de cables. Vale, y encuentro, por ejemplo, vale, un primer cable hembra-hembra. Entonces, lo que voy a hacer es conectar este cable, por una parte, al digital. A ver, que no veo nada. Al digital. No veo nada, creo que es el 7. Un segundo. Wow. Al digital 7. Y otro cable hembra. Ay, venga, a ver si esto deja de. Ahí. Y otro cable hembra que voy a buscar a continuación. Pero si tengo un montón de cables. Si tengo bolsitas llenas de cables. A ver. Las debo tener aquí. Venga, aquí están. Bolsita llena de cables. Entonces, vale, a continuación me voy a buscar un puerto ground. Un puerto ground. Vale, ya he conectado ahí los dos cables y a continuación pues lo conecto, digamos, al verde. Mira, al rojo, voy a conectar al rojo. Así que esto por aquí, igual lo estoy haciendo al revés, ya sabemos, pero si no, ahora lo pondré. Lo conecto esto por aquí. Vale. Y vamos a verlo y ya tengo ahí esa conexión. Con lo cual, ahora voy a crear un nuevo sketch. Vale, lo guardo. Esto lo voy a guardar en el curso de Arduino como 0.27 Arduino Nano LEDs. Vamos a cargar. Aunque no tiene mucho misterio, pero vale. Vamos a cargar en curso de Arduino un LED. Entonces, cargo este código. Cargo este código. Vale, lo he conectado al puerto 7. Así que vamos a elegir el puerto 7. Lo lanzamos. Guardamos, recargamos. Lo lanzamos. Vemos cómo ahí está empezando a cargar. Veo que no hace ningún efecto y eso igual es porque he puesto el LED al revés. Entonces, voy a cambiar los pines del LED. No me convence mucho. Vale, sí. Ok. Vale, ya está. Y veo que tengo ahí el LED de color rojo funcionando. Vale. En este caso, a continuación, lo que quiero es, bueno, combinar esto con cualquier otro tipo de dispositivo, tal como por ejemplo un sensor de ultrasonidos, para que cuando haya una persona demasiado cerca de mí, se encienda esa luz roja y me diga, hey, cuidado, no te acerques tanto.
O bien con el sensor de temperatura para que cuando mi temperatura exceda de ciertos grados, pues yo pueda decir, cuidado porque parece que no estoy bien de temperatura, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo con diferentes dispositivos. Vamos a probar primero los ultrasonidos y luego hacemos un proyecto con la temperatura. Ahora a continuación tengo este componente. Si nos fijamos, vamos a ponerlo de cerca. Es prácticamente igual que el que tenía. Voy a enfocar, a ver un poco cómo lo puedo hacer para que lo veas ahí. Vale, voy a enfocar la pantalla. Voy a poner un poquito más de luz. Vale, enfoco. Y ahí verás que, al igual que anteriormente, pues tengo, bueno, en este caso, tengo, o sea, es un... leches, no me sale. Es un ultrasonido de cinco patillas. Tengo la señal, tengo el trigger, tengo el eco, tengo el output y tengo el ground. El output es el que es nuevo y de hecho prácticamente no lo vamos a usar para nada. Entonces, lo que voy a hacer es conectar cuatro pequeños cables a cada uno de los cuatro puertos conocidos, que son el de voltaje, señal, eco y ground, y los vamos a conectar a la placa. En este caso estamos hablando de conexiones de macho a macho, con lo cual evidentemente necesito cables hembra a hembra. Los voy a conectar. Un momento, déjame que enfoque de nuevo. Ok, y... Vale. Un momento, conecto los cables. Vamos allá. Vale. A continuación tengo el dispositivo con los cuatro cables conectados. Y lo que necesito, vamos a verlo por aquí. Estoy enfocando un poquito mejor. Y lo que necesito a continuación es conectar cada uno de estos cuatro cables a cuatro puertos del sistema, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Si yo ahora me vengo y conecto estos cuatro puertos, y ahora luego pondré el código, evidentemente. Vamos a verlo. Un momento. Un momento, ¿qué estoy pensando? Vamos a ver. Azul verdoso. Es el ground. Y lo pongo en el ground. Y lo pongo en el... Un momento. Voy a encenderme la luz porque empiezo a no ver nada. Vale. Ahora disminuyo la exposición. Ahí. Y en el ground. El de 5 voltios, este de aquí. Lo meto en el de 5 voltios. Ahora, los dos internos los meto en el puerto 8 y en el puerto 9. Vale, y al hacer eso, ahora tengo esto. Vale, tengo que, como podemos ver, he puesto las conexiones del sensor de ultrasonidos directamente cada una donde les toca. Sigo teniendo, por supuesto, el LED. Vemos ahí un poco que tengo, como te diría yo, maraña de cables. Vale, y ahora lo que quiero es programar el sistema. Quiero programar el sistema, en primer lugar, para comprobar que estoy recibiendo información. En segundo lugar, para... que, por ejemplo, el LED se active cuando alguien se acerque demasiado a mí. Entonces, me voy a archivo, me voy a abrir,
Me voy a ultrasonidos. Y vamos a empezar a pasar código. Lanzo por aquí. En setup especifico los pines, son 8 y 9. En el loop copio este código, esto fuera de momento. Vale, y ahora vamos a ver esto fuera. Voy a hacer esto grande y empezamos a programar. Int puerto entrada es igual a 8. Int puerto salida es igual a 9. Puerto entrada. Realmente es al revés, puerto salida. Puerto entrada. Vale, y ahora puerto salida. Vamos a ver. Puerto salida, puerto salida, puerto salida y puerto entrada. Vale, el tono fuera. El serial sí que lo quiero. Y vamos a ejecutar a ver si va correctamente. Yo creo que ya, creo que no hay ningún error. Lanzamos. Igual los puertos están al revés, sí. Sacamos el monitor serie. Vale. Me dice 170 y pico, lo cual parece creíble. Pongo la mano encima, me dice 11, ¿vale? Parece que ha funcionado bien a la primera. Vale. Y ahora, en definitiva, lo que quiero es decirle al sistema que quiero que haga algo cuando la mano se pone demasiado cerca, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es decirle al sistema lo siguiente. Decirle, sí. La distancia es menor que 30, en ese caso pasará algo, si no, pasará otra cosa. Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es... Ultrasonidos no. Vamos a ver dónde está esto. Cargo este sketch. Ah, muy bien, fantástico. Cojo el de Blink. Muy bien, y digo, si esto es cierto, no, esto que esto no, esto es archivo. Abrir. LED. Digital write. Y digital write es el puerto 7. Con esto, con esta programación, ahora la comento, antes de pasar al siguiente ejercicio, que es la temperatura, que es el segundo ejercicio que estaremos haciendo en el día de hoy. En la próxima clase haremos el sensor cardíaco. Entonces, vamos a ver, le doy a cargar. Estoy cargando. Vale. Bien, entonces ahora lo que hace es lo siguiente. Si hay alguien que está a 170 centímetros, la luz no se enciende, pero... Si hay alguien que se acerca a menos distancia, si hay alguien que se acerca a menos de 30 centímetros, lo que hace el LED es que se enciende. Me alejo y el LED se apaga, me acerco y el LED se enciende. Vale, vemos cómo alguien se acerca. Vale, me acerco yo, es más, me voy a acercar yo. Hola, me acerco yo. Vale, reconóceme.
allí, me acerco, vamos a verlo, me acerco a menos y el LED se enciende, más y el LED se apaga, ¿vale? Entonces con esto ya podríamos, digamos, tener un dispositivo donde, pues como digo, si alguien pone la mano cerca, el LED se enciende, si alguien se separa, el LED se apaga. Y fijémonos que todo este conjunto, al estar montado sobre una placa Arduino Nano, se puede conectar a una banda, se puede conectar, te lo puedes conectar en la cintura, te lo puedes conectar, por ejemplo, en un traje. Es decir, yo esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Yo esto, por ejemplo, me lo puedo poner. Uy, va. Qué mala fortuna. Ahora. Yo esto me lo puedo poner en el cuerpo. O sea, me lo puedo poner, por ejemplo, no lo sé, así en la solapa o enganchado. Y yo sé que si alguien se acerca a mí, fíjate el LED. Ahí está el LED que se me ha metido en un pliegue de la tela. Vaya. Venga, ahí tengo el LED. Yo sé que si alguien se acerca a menos de 30 centímetros, se enciende. Y sé que si esa persona se aleja, se apaga. Vale, vamos a verlo ahí. Vale, yo me acerco y se enciende. Pongo un obstáculo y se enciende. Quito el obstáculo, se apaga. De la misma forma, vamos a dejar esto encima de la mesa. De la misma forma, yo podría proceder con prácticamente la cantidad de LEDs que yo quisiera. Por ejemplo, no solo podría ser rojo, o sea, 30 rojo y ya está, sino que yo puedo poner, por ejemplo, 3 LEDs y decir que cuando una persona esté lejos está verde, cuando una persona esté a una distancia media es amarillo, cuando esa persona esté a una distancia, ¿vale? Corta, sea rojo. Puedo meterle un buffer también y para meterle un buffer, pues lo que haría es que cuando esa persona se acerque demasiado, pues que pite. O bien para avisar a esa persona, o bien para avisarme a mí, o bien para avisar a los dos. Este es un primer ejemplo. Vamos con... A ver un momento. A continuación vamos a comentar el código para que se quede este ejemplo claro. Entonces, bueno, en este caso... introduzco la variable de duración. Variable de distancia. Recuerda que este código luego lo voy a poner evidentemente en la carpeta compartida. El tono no lo estamos usando al menos ahora para nada, no hemos puesto de momento buffer. Puerto de entrada de ultrasonidos. Puerto de salida de ultrasonidos. Esto me lo voy a cargar. El pin del LED se pone de salida. O sea, no va a leer, va a escribir. El pin de salida de ultrasonidos. El pin de entrada de ultrasonidos. Y arrancamos el puerto serie. Aquí lo que hacemos, vale, esto es que de momento apaga el LED, no, de momento apaga el ultrasonidos, espera, emite una señal, esto lo voy a poner aquí. Vale, esto es igual a 0,01 segundos. Apago la señal. Vale, leo la duración, o sea, leo el pulso de entrada. Calculo la distancia. Imprimo la distancia. Y si la distancia es menor que 30, en ese caso enciende el LED. En caso contrario,
Apaga el LED. Esto es el final del else. Y esto es el tiempo que tarda desde una lectura hasta la otra. Entonces vemos cómo nos cuesta poco comentar el código de tal forma que pues luego sea correctamente entendible. Vale, ahí lo tenemos. Con lo cual tenemos este primer ejemplo. Ahora a continuación lo que voy a hacer es que voy a desmontar un poco este procesador, o sea, este montaje que acabo de hacer. Me da pena, pero así vamos a la segunda parte, que es el sensor de temperatura. Así que vamos a por ello. Voy a desconectar todo esto. Desconecto. Desconecto. Vale, y vamos a por el sensor de temperatura. Con este tamaño, evidentemente, nos podemos plantearnos poner esto en una muñeca. Déjame que lo ponga un poquito más grande. Vale, ahí lo tenemos. Nos podemos plantear poner esto en una muñeca porque vemos que por tamaño cabe. Es decir, evidentemente, no podemos plantearnos poner una placa de Arduino porque evidentemente no cabe, pero una de ese tamaño, evidentemente, sí que la podemos poner. ¿Vale? Siendo que es un prototipo, evidentemente, pues sería esto un poquito ancho, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, vamos a ver. Esto aquí. Y ahora a continuación voy a sacar también de la bolsita que he comprado hoy. Aquí. ¿Vale? Voy a sacar este componente. Me hace falta. Me hace falta el soldador. Y ahora veremos una cosa. Y es que no solo quiero ser capaz de. Esto es otra de las cosas que veremos el próximo día. Es, o sea, guardar los datos y cómo representar esos datos. Bueno, y ahora a continuación lo que quiero es abrir el soldador y para ello, bueno, en primer lugar vamos a comprobar que esto funcione correctamente. Tenemos por aquí, vamos a ver, un momento. Bien, y ahora a continuación lo que voy a hacer es conectar estos puertos, voy a conectar estas patillas que tengo aquí. Vamos a ver. Y las quiero conectar, un momento. Vale, voy a coger cuatro cables hembra. VCC. Ground. SCL y SDA. Un momento porque en Arduino Nano tenemos que encontrar dónde están los puertos SCL y SDA. Esto me lo dejo por aquí conectado. Voy a coger la placa y nos fijaremos que en la placa. Vamos a ver, vamos a enfocar. No, esto es la luz. Un momento. Nos fijaremos que en la placa. Vale. Vamos a verlo. Vale. Vamos a conectarlos a analógico 4 y analógico 5. Vamos allá. Y voltaje al voltaje. Un momento que voy a conectar. Voltaje a 5 voltios. El ground al ground.
Ahora, SCL lo voy a montar en analógico 5, verde. Analógico 5. Y este último rojo en analógico 4. Vale, con lo cual vamos a mostrarlo. Vamos a enfocar. Vale, con lo cual tengo por aquí este dispositivo, es decir, tengo la placa conectada mediante dos puertos analógicos, dos puertos de alimentación a este dispositivo, que es el sensor de esto, el sensor de... Caray. Bueno, es el sensor de temperatura. Vamos a conectarlo. Vale, vamos a acelerómetro. Vamos a abrir el proyecto que hicimos de acelerómetro. Giróscopo. Muy bien. Vamos a copiarlo. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a pegarlo. Y voy a ir a guardarlo en la carpeta de Arduino con el nombre 028 temperatura nano. Vale, con lo cual vamos allá, lo cargamos, tendremos que sacar el puerto serie. Vale, sacamos el puerto serie. Y vamos a ver qué nos dice el puerto serie en cuanto a las características de giro y de temperatura. Ahora mismo no nos va a decir nada, pero si hago así, ahora sí. Vale, vemos que nos empieza a dar unas lecturas. 36,53. He puesto el dedo encima. La temperatura no parece que cambie. A ver si los puertos están bien, que igual no están bien. Vamos a ver. Vale. Pero 69, vamos a probar. También lo que voy a hacer ahora es... A ver. Nada, seguimos igual. 36,53. Estoy calentando, de momento no. Y estoy viendo si estoy en el puerto correcto. Lo lanzo. Estoy lanzando. De momento nada. Ahora. Vemos que... Vale, ok. Vemos que de alguna forma... Quiere hacer contacto, también te digo que no lo he soldado. Ahora a continuación lo voy a soldar.
que me da, pues bueno, un poquito de miedo porque esto es muy sensible. Vamos allá, vamos a soldarlo. Estoy forzando el contacto a ver si me da un poquito más de señal. Pero de momento parece que no. Lo cual, pues bueno, no pasa nada. Bien, vamos a sacar el soldador. Tengo ya el soldador por aquí. Voy a cerrar un momentín esta pantalla. Voy a hacer varias cosas. Primero, quito esto. Quito esto, ahora lo volveré a conectar. Quiero ver un poco cómo lo puedo hacer para soldarlo correctamente. Cuando digo soldarlo correctamente, bueno, aparte de que me estoy apoyando en el propio estaño, a ver qué puedo utilizar. Esto es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Tengo esto que ves aquí, que es el punto de soldar, o sea, el estaño para soldar. Y lo que quiero es soldarlo con cuidado para que no se eche a perder. Quiero soldarlo aquí. Así. Visto así parece fácil, evidentemente, pero quiero soldarlo ahí con un puntito de estaño para poder empezar a funcionar. Vamos a ver. Yo creo que el otro día me lo cargué. Hoy he traído más, hoy he comprado un par más, por si acaso. Pero lo que necesito en primer lugar es soldar eso de allí. Vamos a ver, me lo voy a acercar un poquito. Voy a acercar la cámara. Y esto es un poco lo que quiero. Ahora no quiero que se queden juntos, claro. Y ya es cuando esto está empezando a oler a quemado. Ahí tengo uno. Vale, voy a esperar un poquito porque quemado. Y es que se me unen las dos patillas. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Vamos allá. Lo conecto. Saco el puerto serie. En principio sí que parece que tal. Vale, y ahora parece que está bien soldado en cuanto a que las lecturas son correctas. De hecho, me da una temperatura de 30 y pico grados. Lo que voy a hacer es poner el dedo encima. 34,8 va subiendo. 35. Vale, 35 va subiendo. En este caso, pues me da mi temperatura corporal, que serán 35 y pico. Voy a ponérmelo. A ver.
Aquí voy a ponérmelo, por ejemplo, yo que sé. A ver que no se ve. Voy a ponérmelo aquí. Vale. Pongo aquí. Y ahora, pues eso. Bueno, me pica un poco. Pero colocado ahí, pues 35. 35 con 2, 35. Voy a soplarle ahora. Ha bajado a 34. No sé dónde ponerlo. Claro, mira, le voy a acercar el soldador. Pero acercárselo solo. O sea, con cuidadín. Le acerco el soldador. Y fijémonos cómo va a 35. Solo acercárselo para que no. Vale, 35 con tal. 36. Estoy acercando al soldador. 38, 39. Se lo voy a quitar. Pero sí que, por ejemplo, con estos componentes, con este componente, tenemos ya que. Vamos a ponerlo en la pantalla. Que con un sensor de giroscopio, pero que además lleva en este caso el sensor de temperatura conectado a una placa de Arduino Mini, Arduino Nano, pues fíjate que esto ya me lo puedo poner, digamos, atado a la muñeca para poder ver el tema de la temperatura. Ahora, vamos a hablar del tema de la temperatura. Yo, por ejemplo, en este caso, ahora quiero hacer algo parecido a lo que he hecho anteriormente. Y es que, vamos a ver, bueno, sigue a 38 grados, se ve que se tiene que enfriar. Sí, ahora se enfriará. Claro, de haberle puesto el soldador al lado, pues. Ahora lo que quiero hacer, por tanto, como decía, es poner algún LED. Voy a poner algún LED. Voy a buscar primero el LED de color rojo. A continuación, voy a buscar un par de cables hembra. Tengo uno por aquí y otro por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es atar a todo este conjunto. Digamos que, por ejemplo, en el puerto digital 7 meto uno. Y en el puerto ground meto el otro. Y ahora los conecto al LED. A ver si están correctos o no. LED por aquí y LED por allá. Vale. A ver que se vea todo en la pantalla. Vale, y ahora lo que voy a hacer es que voy a modificar la programación. A ver que no se ve el LED. Vale, voy a modificar la programación para que cuando la temperatura exceda a lo que sea, pues que pase algo. Entonces, serial. Todo esto realmente no lo quiero. Yo lo que quiero. Yo lo que quiero es la temperatura. Y ahora digo, más 36.53, vale. Ahora vengo aquí y digo, int 16t, mi temperatura. Y ahora aquí abajo digo, mi temperatura es igual a todo este bloque de código. Y esto es mi temperatura. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que yo ahora puedo decir si mi temperatura es mayor que 36 grados, por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer es encender el LED. Para encender el LED, en este caso, recordamos que voy a abrir el proyecto de LED donde el pin mode, ahora comentamos el código. El pin mode, ¿de dónde? Pues no lo sé. Pin mode del puerto 7. Lo ponemos en modo output y entonces decimos, si temperatura es mayor que 36, en el puerto 7 lo ponemos en modo high. Pero si no es cierto,
En ese caso lo ponemos en low. Vamos a verlo. Cargamos en la placa. Sacamos el puerto serie. Vale, temperatura 34 grados. A ver si es mayor que 36. Vale. 35 grados. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a coger con los dedos el cacharrito para aumentar la temperatura. Para comprobar si se enciende. Vale, venga, sube. Voy a. ¡36! ¿Se ha encendido? No lo he visto. Vamos a ponerlo ahí. Vale, debe ser que está al revés porque no lo he visto encenderse. Y se debería haber encendido. Vamos a verlo ahora. Ya lo estoy cogiendo con la palma de la mano, a ver si lo puedo calentar. A ver cómo. No sube de 36, se ve que estoy muerto. Un momento. ¿36? No se ha puesto. Ahora está a 36, he subido la temperatura de la mano. No se me enciende el LED. Vale, sospecho que no lo he conectado bien o no lo he programado bien. Lo he conectado al puerto digital 7 y lo he conectado al ground. Vamos a ver. Digital write 7. Si mi temperatura. Ah, si mi temperatura es mayor o igual a 6. Venga, va. Vamos a verlo. Sacamos el monitor serie. La temperatura ahora mismo parece que es de 35. Vale, entonces voy otra vez a hacer lo mismo. Me estoy calentando las manos para ahora coger el dispositivo y en 36 vemos que se enciende. El LED de color rojo. Ahora suelto. 37 ha subido. Vamos a dejar que baje a 35. Estoy soplando. Mira, es más, tenía una Fanta por aquí. Vamos a poner al lado de la Fanta, que está fría. 35. Y como podemos ver, ¿vale? Lo que he hecho es ponerlo al lado de un refresco para que se enfríe. Y como podemos ver, el LED lo que hace es que se apaga en el momento en el que, pues evidentemente, ya. No es necesario. Evidentemente, lo que puedo hacer con esto ahora es poner tantos LEDs como sea necesario para ilustrar el concepto. Mira, de paso, voy a beber. Y pues yo ahora, para finalizar este ejercicio y antes de empezar a comentar el código, lo que quiero es lo siguiente. Lo que quiero es, voy a coger los LEDs, yo los tenía por aquí, aquí, y los voy a conectar. Pero cuidado porque en este caso lo que tengo que hacer es coger un cable positivo, vamos a verlos aquí, vale, un cable positivo. Vamos a ver. Lo que necesito es soldar. O sea, lo que necesito es compartir el ground. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Esto es el ground, este cable verde. Voy un momento a por unas tijeras, dame un segundo, voy a por unas tijeras. Ahora vengo.
Bien, entonces, a continuación, lo que voy a hacer es que voy a coger este ground, voy a cortar este cable. Vamos allá. Voy a cortar este cable, a ver que lo puedas ver. Para cortar ese cable, también te digo que voy a desactivar la corriente. Voy a pelar un poco el cable. Ok. Y ahora, una vez que he pelado ese cable de ahí, cortado ese cable de ahí, voy a coger dos cables hembra, o sea, un cable hembra, perdón, y lo voy a convertir en dos cables hembra, como pegándoles un tajo. Entonces, hago así. Aquí lo mismo. Mientras tanto, en el suelo. ¡Au! Se ha cortado el cable entero. Mientras tanto, en el suelo está calentándose el soldador. Un segundo. Vale, y ahora lo que quiero con esto es hacer esto. Quiero poner los cuatro puntos. Quiero enredarlos así. Quiero enredarlos así. Y ahora les quiero aplicar un puntito de soldadura. He conectado el soldador. Está calentándose. Con esto lo que he hecho es repartir las masas para los tres LEDs. Lo que he hecho es multiplicar la masa. Vale, un segundo que se caliente. Y de esta forma es como voy a poder conectar tres LEDs sin ningún problema a una misma placa de Arduino Nano. Y así el próximo día hablaremos del cardiómetro. A ver, venga. Caliéntate. Voy mientras tanto, mientras se calienta, conectando los LEDs con cables hembra. Vale, entonces. Verde. Por aquí. Amarillo. Por aquí. Esto es 7, 8 el amarillo, 9 el verde, ok. Y ahora vamos al tema de la masa. A ver si el soldador... Qué raro. Ah, que no está bien conectado.
No se había conectado bien, por eso no estaba calentando. Ya me extrañaba que tardara tanto. Ahora en un momento calentará. Fijémonos la de cables que tenemos para un pequeño montaje. O sea, el reto luego es cómo pasar estos cables por una banda, digamos, de muñeca. Creo que tenés mejor internet por un momento. Ah, ok, vale, pero ¿me ves la pantalla? Muy bien, entonces ponemos esto aquí para que se vea bien. Ahora ya empezamos a tener ahí el estaño. Lo sueldo. A ver, vamos a cargar de estaño. Au. Venga. Un poquito más. Y ahora, ya está, perfecto. Ahora sí es cuando puedo desconectar el soldador. Vale, y ahora es cuando puedo conectar el resto de LEDs. Aquí estará un poquito caliente todavía, no pasa nada. Vamos a conectar el resto de LEDs. Esto va aquí. Yo creo que esto va al revés. Un momento. Sí. Largo es la masa. Y si todo va bien, ahora que tengo esto, ahora veremos esto un poco más con detalle, ¿vale? Pero ahora que tengo esto, vamos a editar la programación, ahora lo conecto de nuevo a la placa y tengo que modificar un poco el código. Entonces, vamos a ver, pin mode 7, 8 y 9. Entonces, ahora, yo voy a decir lo siguiente. Digital write 7, 8 y 9 a low. Vale, sí. No, esto ocurre sí o sí. Si la temperatura es menor que 35, es menor o igual que 35. En ese caso, el Digital Write 9 en High. Es decir, es que todo está bien. Si la temperatura es mayor que 35, en ese caso, el 8 and mi temperatura es menor o igual que 36, creo. High. Y ahora lo convertimos en float. Y si mi temperatura es mayor que 36, en ese caso es cuando enciéndeme la luz roja. Vale, vamos a ver si esto va ok. Mi temperatura la voy a poner como un float. Vamos a probarlo. Vamos a conectar la placa. Vale. Bien, lanzamos el código.
Abrimos el puerto serie. Vale. Bien. Ahí lo tenemos, 33. De momento está fresquito. Vamos a subir la temperatura. 34. 35. Estamos bien. Mi temperatura, recordemos que subía poco más. Voy a forzar. A ver. Venga, es que mucho más no va a subir. Entonces, voy a calentarme las manos y vamos a cogerlo. Vamos allá, vamos a subir. Venga, sube. Bueno, el verde debería haberse encendido, estoy pensando. El verde debería haberse encendido. Entonces, ah, mira, ahí se había encendido el rojo. El rojo se ha encendido. Vale, yo creo que el verde. A ver, 9. El verde está en el 9. Digital 9, sí. Pues entonces no sé por qué el verde no se enciende. A ver, mi temperatura. Mi temperatura. Por cierto, eso. Este momento que estoy repasando, este verde es la masa. Va al puerto 9. A ver, va, venga, voy a provocarlo. Uy, se ha quedado frito. Ahí. Había un cortocircuito. Venga, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Me duele el brazo. Vamos allá. Vale, 36, el rojo se enciende. De hecho, es que me extraña que el rojo se encienda y no el amarillo ni tal. A ver si subo a 37. Venga, 37, dale mucha caña. Venga, 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 37. 37 ha marcado, pero no parece que se haya encendido ningún LED. Entonces ahora voy a dejar esto refrescarse. El refresco creo que ha perdido su intensidad. Vale, el rojo se apaga. Vamos a ver qué pasa con el amarillo y el verde. Vamos a ver. Verde es masa. Masa en el corto. Verde es masa. Masa en el corto. Vale. Y amarillo. Verde es masa. Masa en el corto. Vale. Ahora mismo estoy en amarillo. Porque estoy a 35. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Porque si esto es cierto, si es menor o igual a 35, ¿por qué se me enciende este? Pues igual tendría que ser el 8. Vamos a cargarlo. Vale, ahora se enciende el verde. Si yo. Si yo me caliento la mano, cojo el sensor cambiará a rojo, 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 rojo. Entonces se ve que tengo los, sabemos cómo, y ahora lo suelto, ahora lo dejo encima de la mesa, y ahora cambiará a verde. Ahora cuando se enfríe, cambia a verde, ahí lo tenemos. Vemos cómo ahora al final va a cambiar a verde, ahí está. Venga, cambia a verde, ahí está, verde.
¿Qué pasa con el amarillo? Pues no lo sé. Vamos a ver. ¿Amarillo quién es? Amarillo, amarillo, amarillo es el 8. Ah, vale. Este es el 9. Este es el 8, creo. Vale, y entonces voy a decir que si temperatura es menor o igual a 36, vale. Si esto es mayor que 36 y menor que 36,5, y esto es mayor que 36,5. Vamos a verlo ahora. Estoy un poco calibrando cuáles son las tolerancias. Vale, a ver ahora. Está de color verde. Esto es 35. 35. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo a 35, 35,5 y 35,5. A ver si así, digamos, va mejor. Va, más que va mejor, a ver si es más fácil. Vale, verde. Ay, ¿qué pasa? Verde amarillo. Bien. Vale, verde. Entonces, yo ahora me caliento la mano. Y vemos como salta amarillo. Y de ahí salta rojo. ¿Vale? Porque me he calentado la mano. Ahora lo suelto. Lo dejo al aire. Y ahora veremos cómo al descender la temperatura. Ahora cuando descienda, le va a costar un poquito. Baja amarillo. Y si soplo un poquito más, baja a verde. ¿Vale? Comprobamos cómo tenemos ahí pues un sensor de temperatura donde podemos gestionar una serie de LEDs en base a la temperatura que tengamos en un momento dado aplicada. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, lo que nos queda ahora para finalizar es comentar este código para que quede claro. Esto lo voy. Voy a empezar a limpiar aquí cosas. Voy a mantener muchos de los registros. Vamos a ver. Y voy a ponerlos ordenados para que los puedas entender correctamente. Respeto, como ya te digo, muchos de los comentarios que estaban ya puestos, porque son los comentarios originales del que hizo la librería. Y para que los voy a reescribir. Y ahora, quiero una variable para mi temperatura. Voy a desactivar un momento la placa porque tiene ahí como una luz azul bastante molesta. Ok. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Ahora, abro el puerto serie. Empiezo la transmisión. Escribo el registro. Levanta, despierta la placa. Configuro el puerto de LED como salida. Y esto lo pego. ¡Opa! Y esto lo copio. Y lo pego aquí y lo pego aquí. Aquí lanzo el comentario. Lanzo el comentario. No, esto no hace falta. Bueno. Esto lee los registros. Y ahora almaceno la temperatura.
La imprimo por pantalla. Un retorno de línea. Retorno de línea. Apago un LED. Porque no sé en qué estado estaba anteriormente, pero lo apago. Ahora, si mi temperatura es baja, enciende el LED verde. Si mi temperatura es media, enciende el LED amarillo. Y si mi temperatura es alta, enciende el LED rojo. Y esto es lo que hace este programa. Este programa, como podemos ver, pues la placa Arduino Nano. Uy, algo se me ha caído. La placa Arduino Nano. Ah, sí, la cámara. Nos propone una serie de retos. Es decir, al ser más pequeña, vamos a mostrar en la pantalla, al ser más pequeña, pues fijémonos que todo el conjunto está dentro de todo este cableado, lo cual quiere decir que es más fácilmente ponible dentro de una pulsera. Pero claro, hemos tenido que hacer cosas como pues soldar la masa para que esa masa esté compartida entre los diferentes elementos, ¿vale? Bueno, pues a continuación voy a subir el material a la carpeta compartida.